Conductas extrañas derivadas de publicaciones en redes sociales podrían ser signos de trastorno, incluso podrían derivar en depresión o pensamientos suicidas. La tecnología es una fuente de ansiedad, porque la tecnología nos hace sentir, al adolescente le hace sentir que todo es posible, que no tiene frustración, que no se va a equivocar, que todo le va a salir perfecto, que siempre va a ser un ganador. Y más en estos juegos donde los adolescentes pagan o toman las tarjetas del papá y mamá y están pagando los videojuegos, ellos se sienten que tienen esa autoestima que a veces no se la damos en la casa. Entonces le genera muchas consecuencias negativas. Cuando un adolescente pasa de 4, 5, 6, 7, a veces hasta 12 horas en contacto con el teléfono, ellos empiezan a ver visiones, ellos no comen, no duermen, no interactúan, no hablan con la familia entra y ellos, hola, buenas tardes, y ellos están con su celular. Todo eso produce en la mente una serie de imágenes. Entonces, luego vienen las ideas suicidas, porque al no dormir, al no comer, al estar siempre en contacto con el aparato, para jugar o para socializar con sus amistades, empiezan a ver visiones, empiezan a ver imágenes. Eso les da mucho terror y algunos llegan a pensamientos suicidas. Las redes sociales pueden ejercer una enorme influencia sobre todos los jóvenes, por lo que psicólogos recomiendan a padres de familia estar alerta ante dicha situación. Retomar algunas actividades del pasado, cocinar con nuestros hijos, hacer juegos de mesa, salir a caminar, visitar a algunos familiares, implementar algunos juegos que antes hacíamos y darles menos tiempo de celular. Es verdad que es su época de la tecnología, ellos lo manejan muy bien, pero hay que saberlo utilizar y ponerle límite. Usted como mamá y papá en la noche, quitarle el celular, no confíe que el niño solo lo va a conectar o el adolescente, no. Ellos pasan toda la noche conectados a su teléfono y si no tienen internet y usted cortó el internet, eso es una trampa. Ellos buscan, meten datos y continúan porque ya se convierte en un círculo vicioso. Es muy importante tomar estas medidas preventivas por la alerta de suicidio. En muchos departamentos de Nicaragua se me ha notificado en el consultorio que hay adolescentes que están tomando la decisión, hasta 3 adolescentes a la semana, y estamos ignorando este tipo de noticias y no le estamos dando importancia. Recientemente en el departamento de Estelí se reportan 4 suicidios de jóvenes. Noticias 12, Darlene Tellez.